Por mayoría de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación vinculó a los partidos políticos a hacer efectivo el principio de paridad y presenten a más tardar el próximo 30 de diciembre ante el Instituto Nacional Electoral a 7 mujeres candidatas a las gubernaturas para el proceso electoral 2020-2021. Tras realizar el engrose derivado de la votación del pasado 14 de diciembre, se concluyó que se acumularon los medios de impugnación precisados en la sentencia, se revoca el acuerdo impugnado y se vincula al Congreso de la Unión y a los locales a regular la paridad en gubernaturas antes del inicio del próximo proceso electoral, que siga de manera inmediata al proceso electoral 2020-2021. Además, por mayoría de votos, el cuarto resolutivo del 14 de diciembre pasado vincula a los partidos políticos a que en la postulación de sus candidaturas a las gubernaturas del presente proceso electoral hagan efectivo el principio de paridad.